No te pases, doña. Tu hija va al colegio a estudiar, no a hacer delivery. ¡Qué feo! Hermano, ¿qué estará cargando ahí? Creí que sería un buen chiste, lo siento. Yo con los morros de primero porque me volví a cambiar de carrera. Hermano, ya está viejo. Oye, ¿a quién le llamas viejo? Yo después de reencarnar en un perro de Bruno Mars y confirmar que él sí es hijo de Michael Jackson. Y con la impotencia de no poder decir nada porque solo sé ladrar. Hermano, qué impotencia debe dar. Por mucho que digáis, si tengo tantos suscriptores en YouTube, no es para el canalillo. Ah, sí, las 3:30. Ah, sí, también tengo hambre. Comer mucho azúcar, caricaturas. La vida real. Bueno, al parecer, yo pensé que iba a pasar algo. Mi primito, me tira una piedra en la cabeza y me deja inconsciente. ¿Cómo lo regaña mi tía? Así no. Uf, qué pedazo de playita, brother. En esa playa vive el hombre alga. El hombre alga, sí, hombre. Y Aquaman también, no te jodas. Me ponen un doble tempo y empiezo mi parrafada para demostrar talento y una rima de la nada. El estilo como... Vamos a hacer una exposición en grupo. El profe, ¿quién quiere empezar? El empollón de mi grupo en medio del silencio. Nosotros. Cuando la mesa de 15 personas me piden cuentas separadas. Hijos de su madre. Cabrón, apenas me doy cuenta, me rasuré ayer, güey. No chingues, que ya me salió de nuevo. Ay. A la madre. Ese, ¿en qué momento me metí al Minecraft? Entro a YouTube Naranja. Carla, 5 kilómetros. ¿Estás solo? Yo, sí, Carla, y no sabes cuánto. La única vez que toqué una mierda. Sí, es cierto. La única vez y la última. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Cuando le doy clic al anuncio para ganarme un iPhone y mi compu se descompone. ¡No mames! ¡No mames! ¡Nos vieron la cara de güey! ¡Nos vieron la cara de güey! ¡No mames! ¡No mames! Se acerca septiembre, las mujeres. Nosotros. Hey amigo, por favor no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Y por favor, no te cuesta nada darle like a este video. O si no, el día de hoy Goku va a fallecer. Por favor, hazlo por Goku. O me mandan a dormir en la peda, pero suena... Las esposas de Yamcha, Krillin, Gohan, Goku y Vegeta. No, hay algo raro, algo raro aquí. Mi amigo, consigue un trabajo que roza la explotación, mi amigo. Ay, ja, me acostumbré a dinero. Ya tú no la tienes. Ya tú no la tienes. Ay, madre. No. Pero qué facha, no sabía que los Nike sacaban tan buenas zapatillas. Aguante Nike. Max Steel Turbo Missions. Y yo amenaza. Elementor está destrozando la Tierra. Max con su gran taladro de ataque giratorio abre camino y trata de detenerlo. Pero Elementor ataca tirando grandes rocas volcánicas desde su espalda. Max utiliza sus esposas y lanza un proyectil para capturar a Elementor. Misión cumplida. Es Max Steel, taladro de ataque y Elementor explosión volcánica. Funadísimo, pero estuvo bueno. ¿Qué pedo? Nunca supe cómo se... se pasaron con Quevedo. La falta de respeto abunda por aquí. Una república del Titanic volverá a zarpar en 2022 y hará la misma ruta que el original. ¿Hasta el fondo del mar? No, gracias. ¡Oh! ¡Te fueron infiel! 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 Gente, una pregunta. Soy el único al que le da un poco de como que incomodidad ver algo así. Como que me da incomodidad. Te fui infiel. ¿Qué? Cacho de concha tu madre. No, hermano. Disculpa, maestro. Disculpa, después una pregunta. Lindo auto. ¿A qué te dedicas?
La jubilación del agua, pa. Bueno, por eso. No, de nada. Se pasa. Cosmo Pro. Tu hermana, la más hermosa. ¿Qué? Te escogí a ti, ¿no es cierto? Los ciegos me llaman por videollamada y dicen que me veo muy orgullosa de ti, mi. Sí, al fin se dio cuenta de que las mujeres adoran la sensibilidad. Oh, si logras fingir eso, las tienes. A la madre, como que Cosmo es lo más basado que existe, hermana. ¡Qué basado! ¿Es valiente o está loco? ¿Y tú qué harías? ¿Lo salvas o lo dejas morir? ¿Y tú qué harías? ¿Lo salvas o lo dejas morir? Ese es un verdadero hombre. ¿Qué tanto auto al piso, auto al piso? Si el que se lleva a tu novia anda en bici. Franco, acordate que no va a ver el otro. ¿Qué otro? Yo no soy celoso. Que no se pare de mano el otro. Este pibe es un capo, capo de capo. Cuando te falla el internet en Estados Unidos. Oiga, joven, ¿ya se arregló el internet? Sí, ya quedó lo de su internet. De hecho, fue bastante fácil. Lo único que tuve que hacer es romper toda la calle, reemplazar 5.000 metros de fibra óptica. También le agregué 8 postes nuevos a toda la cuadra de su vecindario. Reemplacé el modem, el router. ¡Ala! El cable madre, coaxial, ¿tanto? Que era ya de un modelo bastante viejo. Y me di cuenta que el sistema eléctrico de su casa y la transmisión de su carro hacían interferencia con la señal Wi-Fi, así que también los tuve que reemplazar. Y recuerda que tenía 1.000 megabytes de subida. Pues bueno, le acabo de regalar 500 megabytes extra. De mi parte, por la molestia. No manches, premio doble. Premio doble, hermano. ¡Ah, chinga! ¿Hiciste todo eso en una hora? Sí, lo que pasa es que tengo 3 costillas rotas y no me hubiera tardado menos. Llevo un poco marcándoles para que vengan y me arreglen el internet. Señor, relájese. Mire, ahorita se arregla ese pedo, ¿eh? Mire, apague y prenda el módem. No manches. Ahí está. Ok, ¿ya le funcionó el internet? No, no me ha funcionado ni madres. Ok. ¿Y ahora qué? No, pues ni puta idea, ¿eh? Ah, chinga, pues no eres pinche técnico, No, yo la verdad la semana pasada acabo de salir del anexo y pues había vacante en este trabajo y me contrataron. No manches, gente, se dieron cuenta que siempre te dicen lo mismo de reinicia el modem cuando no soluciona absolutamente nada. Por cada día que nos salguen los créditos, Gravity perderá un suscriptor. Estuvo cerca. ¿Caíste? ¡Ah!